En 4 meses cumplirá 70 años. Tonecho Lorenzo, historia viva do Obradoiro, un sentimiento que resume en 4 palabras. Espíritu, pasión, lucha y sentimiento. Debutó un Obradoiro en octubre del año 71. ¿Quién diría que pasó un medio século de un xogador que xa daquela deixó pegada? Penso que era un xogador que tenía bastante garra, mucho senio, mucho coraje. Mañá su nombre y el número 14 quedarán retirados por siempre en la caldeira de Sar. Tonecho reconoce que será inevitable emocionarse. Yo pienso que sí, porque estos días también, a mí tanto elogio, la verdad, para mí no es bo, ¿no? Lo que me gusta es poder compartirlo sobre todo con los veteranos de Obradoiro, ¿no? En la época nos jugamos en un gimnasio varios años, que era de cemento y tableros de madera. Después vinimos a Ovello Sar, que en ese momento era un nuevo Sar, con parqué, tableros de cristal, unos vestuarios ya decentes y tal. Eso para nos era a NBA, ¿no? O Sandra lo llevaba cuando iba de comentarista de televisión galega. Es un público sensacional, por lo que nos hicieron hace 27 años, 70-125 que nos metieran aquí en Ovello Sar. O Chandra hay que traerlo seguido porque si con esto llegamos a los grandes, esto no tiene término aquí. Pues o Mediño es como, no sé, una canción que enerva o personal, ¿no? Es un mejor himno para pa Obradoiro. Porque si no, ¿qué vamos a poner? ¿Gavilán o Paloma de Pablo Braire o qué? En a véspera da su homenaje, Tonecho lembra y o xogador más veterano de la Liga CB, cale a esencia do Obradoiro. Me gusta que sigas siendo como nosotros, una familia. Sí. El éxito de este club es ser una familia. Con esta afición, aunque se pierda, pero si ponéis ahí lo que hay que poner, siempre os ayudará, siempre. Este aplauso va por vostede, maestro. Hay pocas palabras para expresar lo que es Tonecho para nosotros y para, yo creo que para todo el obradoirismo, ¿no? Creo que es un símbolo de los valores del club en lo que se refiere a, bueno, hoy leía que ha hecho de todo, ¿no? De entrenador sí lo recuerdo perfectamente, cuando estaba con Tin Si, cuando entrenó él también. Creo que es una persona que representa perfectamente todo lo que es los valores que nosotros queremos hacer cultura en este club, empezando por la humildad, porque siempre ha sido una persona que ha escapado de esos elogios, como él dice, me da vergüenza. Él siempre creo que es el que mejor representa nuestro todos juntos, ¿no? Siempre. Destacaría de él, por encima de todo, su optimismo, su positivismo, siempre, siempre, siempre ve el vaso medio lleno, aunque solo tenga una gota de agua. Siempre piensa que las cosas van a ir bien. Ha funcionado como unión entre el viejo obradoirismo y el nuevo. Entonces, realmente estoy muy contento por un amigo como es Tonecho para mí. Y sobre todo también estoy muy contento por un símbolo como él significa para este club. Y va a ser muy emocionante pues cuando la camiseta cuelgue de lo alto del pabellón, porque como bien dice él, no solo será la camiseta de Tonecho, ¿no?, sino de todos aquellos que en su día hicieron que el Obradoiro naciese como club y que en los momentos más difíciles siempre estuvieron dispuestos a hacer lo que hiciese falta, valga la redundancia, para que hoy en día estemos aquí hablando del obra. Entonces, bueno, muy feliz por él, porque sé que él va a estar también muy contento y emocionado, y yo también lo voy a estar, por el símbolo y por la persona. Viva el Obradoiro, vas a gritar con nosotros una vez más. Sí. Vamos allá, chicos. Vale. 1, 2, 3. ¡Hola! Vamos allá. Gracias. Emocionado, ¿no? Casi me quedaba entrenar un poco, pero bueno.